todos. Vamos a dar tiempo al presidente y a la presidenta que se sienten, porque hoy es un día en el que los tres os queremos dar las gracias de manera especial, porque hoy tenéis doble mérito o triple mérito. Los que habéis salido antes de trabajar, porque la hora es la que es. Los que vais a salir rápido, para no perderos ese partido, porque la hora es. A la que es, y todos los que estamos aquí, porque decíamos al entrar que hace calor, y ese es el calor de la familia del Partido Popular, ese es el calor que nos gusta. Siempre en una campaña se cuenta el número de veces que viene el líder nacional. Y en esta campaña yo ya he dejado de contar las veces porque es uno de los nuestros, porque es uno de los que está aquí, porque es uno de los que nos llama, de los que se preocupa y que va a disfrutar tanto como nosotros de nuestro éxito. Así que muchísimas gracias, presidente. Gracias, Feijo, por estar aquí casi a diario. Nos quedan cada vez menos días de campaña. Cada día tenemos que irnos a la cama pensando que hemos hecho lo más que podíamos hacer en un momento clave para esta ciudad, clave para Cantabria y clave también para España. Nos van quedando menos días para que también el resto se desenmascare. Hoy he hecho el segundo debate y en los debates tenemos que hablar, tenemos que significarnos, tenemos que proponer. Y tenemos que demostrar si queremos o no a nuestra ciudad las intenciones con las que vamos y si los intereses son particulares o si los, los intereses son colectivos. En mi caso, si los intereses son colectivos como ciudad. Y lo he dicho siempre, para presentarse a unas elecciones hace falta salir con fortalezas y las fortalezas del Partido Popular es un maravilloso equipo. Es una familia con valores, con principios, con hoja de ruta, siendo eh, honestos con lo que nos toca gobernar, honrando a quienes han estado antes de nosotros. Nosotros cada vez que tomamos una decisión en el ayuntamiento pensamos en los santanderinos, pensamos en la trayectoria del ayuntamiento y pensamos en el beneficio que va a tener para la ciudad. Todos pensarán eso cada vez que presentan alguna iniciativa pues ya os digo que no porque en el debate de hoy nos han hecho la pregunta de los pactos una pregunta bien directa y teníamos una moderadora y la moderadora nos ha ido preguntando y a mí me dejó por la última y empieza bueno pues la izquierda pues sí claro como tienen uno pues tienen que pactar el PSOE en el Ayuntamiento de Santander ha dicho que le voten porque él va a ser el alcalde por lo menos va con ganas. Esperar un poco lo que han dicho el resto. Llega Ciudadanos y dice que lo programa a programa. Digo, bueno, a este no le pregunto nada, que ya. Viene el partido regionalista y no contesta. Se va por los cerros de Úbeda y no contesta. Y le digo, con la naturalidad que me caracteriza: Pero vamos a ver, ¿los que te voten a ti tú vas a ser alcalde o no? Porque además se permite decir que en su lista lleva gente de diferentes ideologías. Digo, ¿entonces son más de ideologías de izquierdas para que te hagan pactar con la izquierda? Digo, ¿vas a ser alcalde o no? Y no ha contestado. Quien vote al PRC en Santander, ni el propio candidato se postula como alcalde. Y quien vote al PP en Santander, yo voy a ser la alcaldesa de Santander. Porque esa es la fortaleza. Que tengo un partido que sois vosotros, que tengo unos compañeros que vamos de frente y en el programa electoral hay una página que son la cara de todos y cada uno de los 30 compañeros. Las personas en el Partido Popular dan la cara. Las personas en el Partido Popular no vienen para irse. Vienen para quedarse y para solucionar y para avanzar. Y porque en el Partido Popular tenemos... un programa que le presentamos no solo a los medios de comunicación, que no solo todos los que estáis en las casetas, que sois el alma de este partido, le repartís, sino que nosotros nos reunimos con los sectores, le explicamos de primera mano, me voy a todos los barrios a decirles concretamente en ese barrio en qué te va a afectar el futuro de la ciudad, Y para volver a decir que la única alternativa que tenemos en Santander, en Cantabria y en España es el Partido Popular, que nadie lo dude. Y como cuando se trabaja se obtienen los frutos, pues hoy hemos visto publicado un estudio del Instituto de Estudios Económicos. Un informe. En el que se valora la competitividad fiscal de cada una de las ciudades. Valoran 141 ciudades, las que son de más de 50.000 habitantes. Pues de las 141 ciudades, Santander es la número decimocuarta, la 14 que mejor competitividad fiscal tiene. ¿A qué eso es bueno? De 141 a la 14. Pero es que si vamos a competitividad fiscal en el IBI, somos la primera de 141. Y Cantabria es la séptima, pero por la cola. ¿Qué diferencia? Nosotros la primera. Y Cantabria la séptima, pero por la cola. Y por eso, porque no queremos que Cantabria sea la séptima, porque queremos que Cantabria vaya subiendo. Por eso necesitamos que todos los que estáis aquí, el 28 de mayo, votéis a Gema Igual y a María José de Y porque lo he dicho muchas veces y hoy viene más a cuento: primer tiempo de un partido. Descansaremos, pero poco, después de este primer tiempo y comenzaremos el segundo tiempo del mismo partido, porque es continuidad. En ese segundo tiempo todos, pero desde el poder. Y el poder para beneficiar. Y el beneficio para avanzar. Y el avance para despuntar y despuntar para ser líderes y para estar orgullosos de ser santanderinos, de ser cártargos y de ser españoles. Y en ese segundo tiempo haremos ganar a Alberto Núñez Feijón. Y os necesitamos a todos y cada uno de vosotros. Y os vamos a pedir otro esfuerzo, el mismo que nos pedimos a nosotros. Que de aquí al 28 no tengáis. otra cosa en la boca que hacer partícipes a los santanderinos y a los cántabros de que no nos tienen que engañar con nuestro voto. Si en el Ayuntamiento de Santander votan al PP, aquí estoy, aquí estaré y aquí he estado. Si en el Ayuntamiento de Santander votan o al PSOE o al PRC o a Ciudadanos o a la izquierda o a Vox, después entre ellos se tendrán que rifar quién es el alcalde. Después entre ellos se tendrán que rifar qué proyectos o qué programa van a desarrollar. Y también entre ellos se tendrán que rifar a las personas que van a estar al frente del ayuntamiento. Con mi voto que no rifen. Con mi voto yo elijo. Elegimos al Partido Popular. Por eso ya me bajo. Por eso mando subir. A quien hoy nos visita, a nuestro líder, al importante por el que tenemos que seguir trabajando, al Salvador de España y a quien va a hacer que este país recupere la competitividad y el prestigio que nunca debimos perder. Alberto Núñez Feijóo. Muchísimas gracias. Agradezco mucho la hospitalidad que siempre me brinda esta preciosa ciudad. Para mí es un honor es un buen día poder venir a Santander o poder venir a cualquiera de los pueblos de Cantabria. Vengo de Madrid y he llegado en avión regular a Bilbao y desde Bilbao me he venido en coche hasta Santander porque como sabéis yo no vuelo en Falco. Me dicen mis compañeros del Senado que me acaban de mandar un mensaje que se ha debatido esta tarde, una propuesta del Partido Popular en el Senado para ordenar la utilización de los medios del Estado a favor del gobierno, pero no a favor de los partidos políticos que sustentan al gobierno y simplemente llevábamos algo que han cumplido todos los presidentes del gobierno de la democracia que es que el Falcon se utiliza para viajes oficiales del presidente del Gobierno y cuando vas a dar un meeting a una ciudad, pues vete como quieras. Pero lo que no podemos es pagarte con los impuestos de los ciudadanos tu campaña electoral y tus vuelos a los distintos lugares de España. ¿Y sabéis lo que ha ocurrido? Pues que el Partido Socialista y sus socios votaron a favor de que el presidente del Gobierno siga utilizando el Falcon en campaña electoral. Os puedo asegurar, queridos amigos, que nunca utilizaré el Falcon para venir a un meeting del Partido Popular. Jamás, jamás. Aún así, me alegro muchísimo de estar en el Santander, porque hace 48 horas estaba en unos pueblos de Cantabria. La verdad es que no me ha dado tiempo de echarla de menos, a Cantabria me refiero. Pero llevo cuatro semanas, querida Gemma, sin venir a Santander. Y ya os echaba de menos. Es un placer. Es un placer compartir este acto con vosotros, ver a un partido unido, ver a este salón lleno y competir con el Madrid y el Manchester, porque nosotros tenemos claro que vamos a ganar. El Madrid y el Manchester no lo sé, pero nosotros vamos a ganar las elecciones en Santander y en Cantabria. Y es un orgullo de. Más intenso si cabe venir a apoyar a dos mujeres que ya son referentes en el partido en Cantabria y que van a ser referentes con mayor intensidad en la política nacional española. Amigos, dice Tezanos, uno de los hombres más famosos de España, dice que Buruaga va a ganar y que pueda y que puede ser presidenta. Esto traducido. Hoy, que es el Día de las Letras Gallegas, significa que Buruaga va a ganar y va a ser presidenta. La literalidad de la traducción de Tezanos. Es verdad que de Gemma igual no dice nada, porque todos sabemos que va a ganar, incluido Tezanos, y va a ser la alcaldesa, incluido Tezanos. Por eso. Querida Gemma, no te preocupes, si Tezanos no te nombra, estás a salvo. Decía, decía que está bien venir en línea regular, como corresponde, y utilizar el coche y el tren. En España tenemos muy buenas infraestructuras. Es verdad que en Cantabria peor que en el resto, pero venía en línea regular no como Sánchez. Aquí no le hemos pedido el carnet de identidad a nadie para venir a este meeting, no como Sánchez. Y he venido dando un paseo por la calle saludando a las personas que están en esta preciosa avenida. Y la verdad es que, por lo que yo sé, el partido no me ha hecho un casting antes de que solamente saluden a Feijó los que sean del PP. No, veníamos por la calle y saludamos a quienes consideramos oportuno. Por tanto, de lo contrario. De lo contrario, si pedimos el DNI para entrar aquí, si Gemma o María José solo me ponen a militantes del PP en estos par de kilómetros de calle que hemos hecho, si vengo en un avión pagado con fondos del Estado, pues ¿sabes lo que pasa? Que acabas como Sánchez. Te aíslas de la gente, crees que todos los recursos del Estado te pertenecen, utilizas el presupuesto general del Estado para anunciar distintas decisiones que no has hecho en cinco días y las anuncias durante la campaña, finalizada la campaña, caducan todas. Y, por tanto, utilizas todo el dinero de los españoles en propaganda. Amigos, ¿y sabes lo que pasa? Que te crees, además, que no tienes que dar cuentas ante nadie, no tienes que dar cuentas en el Consejo de Ministros, tampoco tienes que dar cuenta en el Parlamento. En definitiva, empiezas a pensar que no eres un español que tiene la responsabilidad de gobernar España, sino que eres una especie de jefe de Estado. Amigos, es muy mala noticia para un país tener un Gobierno que no respete las instituciones del Estado. Es muy mala noticia tener en un país un presidente del Gobierno que crea que el Consejo de Estado es suyo, que la Fiscalía General del Estado él la decide. Que el FIS pone a un miembro del Comité Ejecutivo como tezanos, que el CNI cesa a la persona que hizo lo que le mandó porque los independentistas te obligan, o que ocupes el Tribunal Constitucional con un ministro y un alto cargo de Moncloa. Digo que esto es muy peligroso, porque... Al Gobierno le controlan las instituciones del Estado. Y si el Gobierno controla las instituciones del Estado, se rompe los contrapoderes de la democracia. Y es muy mala noticia también tener muy pocos escrúpulos para utilizar el dinero del presupuesto general del Estado para dar aguinaldos en pleno mes de mayo simplemente porque estamos en elecciones. De los aguinaldos no voy a hablar, porque resulta que ahora la campaña consiste en que los jóvenes puedan viajar por toda Europa con independencia de si sus padres tienen dinero o no. Jóvenes hasta 30 años. Y resulta que para compensar a los mayores se les invita al cine los martes. Es verdad, queridos amigos, que esto nunca había ocurrido en España. Y es verdad que esto es un insulto a los mayores, porque pensad un momento, un mayor con una pensión no contributiva de 600 euros, pues toda la ayuda es poco, pero un mayor que ha tenido la suerte de tener un buen trabajo y que las cosas le fueran bien y que tenga mucho dinero en el banco, decir que el gobierno le subvenciona la entrada del cine a 2 euros los martes, es un, una falta de respeto a sus nietos, a sus hijos que probablemente lo pasen mal para llegar a fin de mes. Bajar el cine a dos euros bien, pero bajar el IVA de la carne no. El Interrail para personas de 29-30 años bien, pero bajar el IVA del pescado no. Pagar la luz un 50% más caro y un 20% más que la media de la Unión Europea no pasa nada. Y tener los salarios más bajos. De la Unión Europea desde el año 2019, eso tampoco pasa nada. Pero yo no vengo aquí a dar noticias no malas, si no hacer una crónica de lo que ocurre. Yo no vengo a dar malas noticias, simplemente hacer crónica de lo que ocurre en nuestro país. Pero me gustaría dar alguna buena noticia y me gustaría daros dos buenas noticias. Cada día que pasa queda un día menos para acabar con el sanchismo y en el año 2023. Va a finalizar el sanchismo. Dos muy buenas noticias para España. Estamos en un momento crucial de la política de nuestro país, como pocos, y tenemos que elegir. Eso es lo bueno de la democracia. Lo bueno de la democracia es que cada cuatro años podemos elegir. Lo bueno de la democracia no es solo poder elegir el gobierno, sino poder cambiar el gobierno. Y vamos a elegir entre una buena o una mala política. Entre buenos o malos gobiernos, entre un presidente débil, sometido a las minorías, o un presidente fuerte, que solamente da respuesta a los votos que salen de las urnas, vamos a elegir entre un gobierno que no tenga más objetivo que acertar y un gobierno que no tenga más objetivo que resistir. Y vamos a elegir entre un gobierno que defienda los intereses generales o un gobierno que defienda los intereses personales. Y por tanto vamos a tomar esas grandes decisiones. Y estamos en un momento crucial. Y los momentos cruciales lo son porque podemos tomar decisiones claves. Tenemos que elegir, insisto, entre el gobierno que queremos para España en los próximos años. Y España es un conjunto de 8.130, más o menos, municipios. Y es un conjunto de comunidades autónomas. Y, por supuesto, del gobierno central. Y todas ellas... Gobierna en el país. Y tenemos que elegir a alcaldesas libres que dependan de los votos de las urnas y no de uno que tiene un acta y que decide el futuro de Santander. Y es que puede ocurrir que una persona que sacó un acta de concejal mande en Santander y que las mayorías se sometan a lo que diga una persona. Por tanto, vamos a elegir entre una España resignada, un Santander resignado, una Cantabria resignada a tener un mal gobierno o a un Santander, a una Cantabria y una España que empieza a levantarse y que está dispuesta a desgastarse en el gobierno para que Santander, Cantabria y España vayan mejor. España está cansada de tanto sanchismo y lo va a demostrar. Ya sé que hay presidentes del Partido Socialista o socios del Partido Socialista con los que gobiernan que antes eran muy sanchistas. Y a medida que va transcurriendo, y ya llevamos cinco años, ahora parece que a veces levantan la voz e incluso lo critican. Oye, a ver si me sacan un titular en contra de Sánchez para darme prestigio. Y hombre, que saquen un titular en contra de tu presidente para darte prestigio a ti es una cosa muy sorprendente. Pues así estamos. ¿Sabéis por qué? Pues porque ya a nadie le interesa decir que es de Sánchez. Pero también digo que los desmanes de Sánchez no se combaten con unas declaraciones en un periódico. No se combaten tampoco diciendo de vez en cuando alguna crítica a alguno de sus ministros o ministras. No. Se combaten rompiendo con Sánchez. Se combaten diciendo hasta aquí hemos llegado. No aceptamos tus imposiciones y no aceptamos tu forma de ordenar un país que tenía unas reglas que ahora las has roto y que había reglas fundamentales en nuestra convivencia política, como por ejemplo que los violadores... Y los pederastas no salgan a la calle rebajando las penas y que se paseen por las calles de Santander por una chapuza legal que acabas de hacer, a pesar de que te hemos avisado. Los desmanes de Sánchez consisten en rebajar las penas por corrupción. Fija, fijaros lo que llegó al gobierno siendo el adalid de la corrupción, pues es el presidente del gobierno que ha rebajado las penas por corrupción y que ha eliminado el delito de declaración de independencia de una parte de España, que se llama sedición. Tanto en España si mañana la presidenta de Cantabria, María José, decide declarar la independencia de Cantabria, pues no tiene ningún reproche penal. Porque como hay que contentar a los socios catalanes, pues ahora le han dado la posibilidad a todos los presidentes autonómicos a que se tomen en broma, que son los representantes ordinarios del Estado en la comunidad autónoma. Pues bien, el sanchismo consiste en proteger a los ocupas que ocupan viviendas ilegales, y el sanchismo consiste en amenazar a los propietarios de que os vamos a expropiar vuestras viviendas. Es la política de vivienda al revés. El que paga la vivienda tiene riesgo de que se les propie y el que no paga a nadie tiene la seguridad de que no le echen hombre, esto no parece muy razonable en la España actual amigos el sanchismo consiste en la llamada ley de bienestar animal que si algún día tenéis insomnio os propongo que la leáis y aprenderéis por ejemplo por qué queremos derogar el sanchismo resulta que si alguno de los que estamos aquí queremos comprarnos un perro, yo tengo que decir que ya lo tengo, con lo cual no tengo ese problema, estoy en la parte transitoria de la ley, pero los que no tengáis perro y queráis comprar un perro tenéis que hacer un curso de formación. Ahora bien, si vais a tener un hijo, no os preocupéis, no necesitáis curso de formación. Esto es la ley de bienestar animal, pero al revés. Entonces, he estado allí en los pueblos de Cantabria con uno que tenía 180 cabezas de ganado, limusinas, vacas de carne y un toro de una tonelada. Yo espero que en ese pueblo no se hayan leído la ley de bienestar animal, porque los que han hecho esa ley no han visto un pueblo en su vida, no conocen cómo vive la gente de los pueblos, la gente de los lugares de España, la gente real. Pues derogar el hogar del sanchismo supone acabar con la manipulación del CIS. Hoy ha vuelto a salir el CIS, vamos bien. Vamos bien. El sol ha bajado un poco, nosotros hemos subido un poco, pero gana el PSOE. Hombre, no está mal. Siempre acaba la película de la misma forma. Lo que no se sabe es si subes o bajas el mes, pero siempre se sabe quién va a ganar. ¿Para qué sacan encuestas? Lo que tenían que haber hecho es hacer la encuesta del CIS cuando entró Sánchez y decir, el CIS el resultado, cinco años después, será que el Partido Socialista gana y el PP pierde. Y ya está. Nos ahorramos 11 millones de euros al año. 11 millones de euros al año. Y para rematar, y para rematar esta lista de despropósitos que no termina nunca, lo que sí es lo que viene es serio, que es Bildu. Bildu es sortu. Sortu es Batasuna. Pues bien, hoy Sánchez ha perdido una oportunidad muy importante en el Congreso. Ha perdido la oportunidad de rectificar la mayor mezquindad que ha dicho un presidente del Gobierno en la historia de la democracia sobre el terrorismo. Yo jamás diría que el Partido Socialista no quiso acabar con el terrorismo, como me dijo ayer en el Senado. Porque el PP y el PSOI, el PSOI de verdad. Hemos luchado juntos contra el terrorismo, hemos hecho pactos antiterroristas, hemos ilegalizado el Ribatasuna, hemos llorado juntos nuestros compañeros y hemos vencido juntos al terrorismo, junto con la sociedad, con las instituciones del Estado, con millones de españoles y con todo el sufrimiento de más de 30 años. Sánchez no tiene límites. Y por tanto, la sociedad española va a poner límites a un presidente que no tiene límites. Y hoy Sánchez ha vuelto a perder una gran oportunidad, todavía más importante. Ha vuelto a perder la oportunidad de decir que no va a pactar con Bildu para gobernar los municipios vascos, los municipios navarros, la ciudad de Pamplona y la comunidad autónoma de Navarra. ¿Por qué? ¿Por qué no lo dice? Porque es verdad que durante cinco años y durante toda su biografía política le va a perseguir aquello no pactaré con Bildu. Lo diré cinco veces, veinte veces, repito, no pactaré con Bildu. Podré decirlo todas las veces hasta que se me entienda, no pactaré con Bildu. Ahora ya, queridos amigos, ayer le pregunté. Lo que hizo fue insultarme a mí, al Partido Popular, a los presidentes de la democracia, y sabéis qué pasa, que lleva cinco años blanqueando a Bildu, cinco años donde Bildu ha sido el que le ha dado el ok a la ley de memoria democrática. Un partido político heredero de una banda terrorista tiene legitimidad para decir lo que es democrático en España y lo que no es. Un partido político tiene derecho a decirnos lo que es memoria y lo que es democrática cuando esta ley es cualquier cosa menos memoria y menos democrática. Este partido ha diseñado la política de vivienda en España, han dado la rueda de prensa para explicarlo, y este partido ha decidido la política penitenciaria de los presos de la banda terrorista en los últimos años. Este partido, queridos amigos, le propusimos reconciliarnos y mirar hacia adelante, pero no quiere. Sigue mirando hacia atrás metiendo 44 personas condenadas por terrorismo en las listas de las municipales de mayo. Por tanto, España está cansada del sanchismo y hay muchos españoles que están cansados de que el sanchismo haya contagiado al Partido Socialista, que lamentablemente está en fase de extinción. Ya no es un partido que defiende los intereses de las mayorías, es un partido que defiende los intereses de una persona. Ya ha dejado de ser un partido de Estado para estar apoyado en los partidos que no creen en el Estado. Y ya ha dejado de proteger a las clases medias, a las clases modestas, a las mujeres de nuestro país. La gente está cansada de que no haya nadie en el Partido Socialista capaz de frenar ninguno de los desmanes del sanchismo. Y por eso, España también está cansada de que el sanchismo sea una falta de respeto a nuestra historia, a nuestra memoria y a nuestra inteligencia. Y yo sé que hay muchos socialistas de los de verdad, de aquellos que lucharon para obtener la democracia de aquellos que perdieron sus padres o sus hijos o sus mujeres en actos terroristas, de aquellos que defendieron las ideas de una España, una España-nación, de una España-Estado, de aquellos que fueron socialistas de verdad y que prestaron buenos servicios a nuestro país. Pero ahora esos socialistas que no dependen de la nómina del sanchismo, les duele todo lo que está pasando. Y ven que el sanchismo ha acabado con el Partido Socialista. Y por eso debemos rebelarnos contra los pactos vergonzantes y debemos acabar con el sanchismo del vale todo y debemos de pedirle el voto a los socialistas avergonzados de lo que está haciendo el señor Sánchez en nombre del Partido Socialista. Amigos, hay algunas cosas que yo no haré jamás. Yo nunca gobernaré con Bildu. Nunca gobernaré con Bildu. Yo nunca voy a olvidar la lucha de miles de socialistas contra el terrorismo. Nunca voy a abandonar mi reconocimiento a los buenos servicios del Partido Socialista durante años que estuvo gobernando. Nunca voy a confundir verdaderos socialistas como Felipe González con aquellos que pactan con Bildu. Nunca. Y hay muchas cosas que, diferencian, que me diferencian de Pedro Sánchez. Por ejemplo, nunca diré y nunca presumiré del paro que tenemos en España cuando España tiene el doble de paro de la Unión Europea y somos el segundo país con más paro juvenil y femenino de la Unión Europea. Nunca voy a presumir, desde luego, de gestión económica cuando soy el presidente de los 27 países de la Unión que he endeudado a mi país el doble del resto de países de la Unión Europea. Más de 1,5 billones de euros de deuda. ¿Y esto quién lo va a pagar? Mirar, desde que ha llegado Sánchez, cogemos el número de días que lleva cinco años de gobierno, el número de miles de millones de euros que ha emitido y sale la factura de cada día de gobierno del presidente Sánchez a 200 millones de euros de deuda más cada día. Menuda política económica. Ha endeudado a nuestro país el doble que la media de los países de la Unión Europea. Ha hecho una subida de impuestos aprovechando la inflación y recaudado 42.000 millones de euros más. Y nos ha dejado el déficit público el año pasado casi en el 5%. Y Portugal en el 0,4%. En Portugal hay un presidente socialdemócrata y en España hay un presidente sanchista. Esa es la diferencia entre uno y otro. Y por eso, queridos amigos, yo no voy a decir nunca que es el gobierno de la gente cuando resulta que acaban de salir los datos y resulta que de los 32, 34 países del OCDE, el país que más ha perdido renta familiar es España. Y el país de los grandes que más ha perdido poder adquisitivo los salarios, España. Por tanto, es el gobierno que más ha perdido poder adquisitivo las familias de toda la historia de España. Hemos pagado la crisis las familias, las rentas medias, las rentas bajas y las rentas más modestas. Así cualquiera. Te pagamos más, nos endeudas más y gastas más. Así es, presidente, cualquiera. Por eso vamos a cambiar el sanchismo. Amigos, acabo ya. Como sabéis, he tenido el honor de ser presidente de Galicia durante bastantes años y conozco bien los problemas compartidos del noroeste. Conozco bien los problemas del sector primario de nuestra ganadería, de nuestra agricultura y de nuestra pesca. Conozco bien los problemas de la industria electrointensiva. Tanto los conozco como que en Galicia y en España, por ser la única, nos hemos quedado sin la única industria que producía aluminio primario en España, cerrada, como consecuencia de que no se puede pagar el incremento de la tarifa eléctrica. Y conozco bien, dado que Cantabria, Asturias y Galicia son las zonas de mayor producción láctea, conozco bien el problema que tienen los ganaderos, tanto de vacuno como de caprino como de oveja el problema que tienen con considerar que el lobo es un animal que nadie le puede tocar y el lobo se puede cargar a cualquier otro porque está protegido por las leyes sanchistas. el lobo hemos de protegerlo sí pero así no así no. conozco a cantabria y sus problemas no merece cantabria un gobierno sanchista. no lo merece. Cantabria merece un gobierno que defienda sus intereses sin estar sometidos a nadie. Cantabria merece que gobierne su presente y decida su futuro en función de sus prioridades reales. Cantabria no merece que lo único que le importe a Sánchez es el sí, sí, sí señor que le prestan sus socios cántabros y sus socios socialistas. Es un insulto a esta tierra lo que está ocurriendo con el noroeste. Es un insulto y lo digo con conocimiento de causa. Por eso nos hemos de comprometer. Y desde luego ya el máximo insulto que he visto es la propuesta de Sánchez en materia de infraestructuras ofrecida a Cantabria, que es la contratación de trenes que no caben por los túneles. Eso, sin ninguna duda, es el ofrecimiento más claro del respeto de Sánchez a Cantabria. Pues bien, hablando de trenes... Hemos de hacer un plan de cercanías donde se incluyan las obras más urgentes. Hemos de conectar Santander con Bilbao, mejorándolo a través de la red básica ampliada. Y hemos de traer el ave a Cantabria de una vez para que pueda competir con el resto de los territorios de España. ¿Sabéis? Sabéis que todo esto lo teníamos comprometido y en marcha, pero el reloj de las infraestructuras se paró cuando Íñigo de la Serna salió del Ministerio de Fomento. Vamos a hacer Íñigo barría para casa. Pero oye, a mí me fue bien con él, tengo que decirlo, porque si no, no sería justo. Por tanto, cuando conoces los problemas de la cornisa cantábrica y del noroeste, pues haces cosas. Sin embargo, cuando consideras que nosotros somos comunidades de segunda categoría, pues entonces paras los relojes y te dedicas a otros territorios. Bueno, pues yo tengo que hacer lo que hacía Fraga siempre. Hay dos formas de perder las elecciones, dándolas por ganadas o dándolas por perdidas. Y también nos enseñó una cosa muy sensata. Oiga, verá usted, o usted pide el voto en los mítines o después no se queje si no se lo dan. Pues yo vengo a pedir el voto en los mítines a todo el mundo. Estoy viendo a Gonzalo Peñeiro reírse porque es testigo presencial de que esto lo decía el presidente Fraga en los mítines. Pero yo vengo a pedir el voto para dos magníficas candidatas. Ya es hora de que en Cantabria manden dos mujeres. Ya es hora. Ya es hora de que en Cantabria manden dos mujeres. Pido el voto para Gemma igual para que siga impulsando Santander con la misma... Fuerza con esa mayoría sólida para que se entender sea una ciudad bien gobernada. Hay muchos barcos en Santander con que nos hagamos a la mar y haya tres o cuatro que cojan el timón, el barco no va a ningún sitio. Y el timón de Santander lo sabe llevar una mujer que conoce el mapa náutico mejor que nadie, que ha gestionado los momentos más difíciles, que ha pagado. Y que ha puesto al día el ayuntamiento y que ha acreditado que se puede hacer más con menos rebajando los impuestos. Vamos a hacer las infraestructuras comprometidas con Santander, con la ciudad de Santander. Y pido el voto también para María José, para la presidenta Buruaga. Queridos amigos, nunca hemos tenido tan cerca que una mujer sea presidenta de toda Cantabria. Yo pido el voto para ese proyecto de unidad. Para el proyecto de moderación, para el proyecto de gestión. Y ahora, además de pedir el voto, os tengo que decir: no os confiéis, aprovechar cada minuto, no os confiéis. No se puede dar nada por ganado, nada. Las urnas están vacías, todas las papeletas están en las casas de los santanderinos y de los cántabros. Nos están esperando y quieren oírnos y quieren decidir. En la última semana un porcentaje importante de voto, el 15, el 20%, ese es el voto que va a decidir quién va a ser la presidenta o la alcaldesa. Y es nuestro momento y es el momento de pedir la confianza a todo el mundo, a los que no nos votan, por supuesto, a los que nos votaron y nos dejaron de votar y a los que están dudando. Y se lo tenemos que pedir todos aquellos que sabemos que nos van a votar. Porque lo que ocurre en Cantabria no es un problema personal de Mare José. Lo que ocurre en Santander no es un problema personal de Gemma, es un problema de todos los santanderinos y es nuestra obligación ayudarles a ello. Y es el momento de explicar que en nuestro proyecto cabe una gran mayoría. ¿Caben todos los votantes del Partido Socialista que se sienten avergonzados? Sí. ¿Caben todos aquellos que dicen que quieren que gobierne el PP, pero que no le votéis al PP? Hombre, hasta ahí llegamos, ¿eh? Eso de que quieres que gobierne el PP pero vota a mí que yo no soy del PP es una cosa muy sorprendente, que los cántabros no van a caer en ese error. Os animo a que no os guardéis nada estas semanas, hasta el día 28 a las 8 de la tarde. Os animo a salir a la calle, a tocar las puertas de las gentes. Os animo a hablar y a escuchar. Os animo a darlo todo porque esta tierra merece todo. Muchas gracias. Mucho ánimo y adelante. Querida alcaldesa, que lo vas a volver a ser y esta vez por mayoría absoluta, claro que sí. Queridos candidatos, venidos de todas las zonas de Cantabria, querido presidente, muchísimas gracias a todos por estar hoy aquí. Muchas gracias, Cantabria, por llenar este palacio de festivales y por tanto cariño y tanto calor. Y ya nos veis, aquí seguimos, aquí seguimos haciendo camino hacia las elecciones del 28 de mayo. Y aquí estamos, aquí estamos. La gente quiere vernos en la calle, que nos vea. La gente quiere soluciones y nosotros vamos a dárselas. Tenemos ganas, tenemos fuerza, tenemos una ilusión enorme, porque vamos a ganar las elecciones y vamos a gobernar para abrir un tiempo nuevo de futuro, de progreso y de oportunidades en Santander, en Cantabria y en España. Claro que sí. Y permitidme comenzar por el principio, como debe ser, por agradecer a nuestro presidente, por agradecer. Alberto Núñez Feijó, que vuelve a estar en Cantabria, que vuelve a estar con todos nosotros, para dar un empujón a esta campaña y a esta tierra que tanto merece la pena. Gracias, presidente. Gracias por todo. Gracias por el apoyo que estás mostrando a mi tierra, que estás mostrando a Cantabria. Gracias por el esfuerzo, gracias por los kilómetros, por demostrar que los cántabros somos una prioridad para nuestro partido y para nuestro país. Y esta no está siendo una campaña normal, ¿verdad, compañeros? Estamos haciendo historia, estamos haciendo historia, estamos llenando Cantabria de ilusión para inundarla después de oportunidades. Nuestra presencia, la presencia del Partido Popular, crece imparable. Nuestro proyecto. Atrae cada minuto a más cántabros y más españoles. No hay un espacio en el que no estemos dando la batalla por el cambio y la vamos a seguir dando hasta el último minuto, porque Cantabria es imprescindible, presidente. Y tengo la convicción y el compromiso personal de que será el rompeolas del cambio en el resto de España. Tú, Tú estás hoy aquí con nosotros y nosotros estaremos ahí cuando el próximo diciembre toque ganar las elecciones generales con la misma fuerza, con la misma ilusión, con el mismo arrojo con el que nos estamos presentando a estas elecciones. La fuerza, la ilusión y el arrojo de un pueblo fuerte y leal como somos los cántabros. Presidente, sabes bien, lo conoces muy bien, la necesidad que tiene Cantabria de un cambio. Porque Cantabria lleva años sufriendo una política muy parecida, una política muy similar a la que se aplica en Madrid. Cantabria lleva años inundada de anuncios electorales que luego no cristalizan en nada, absolutamente en nada. Es más, es aquí donde Revilla inventó. la política de los gestos, de los plateos de televisión. Y es Sánchez quien la copió, quien copió esa manera de hacer política. Porque Sánchez también que la política son gestos, fotos y entrevistas. Sánchez y Revilla han sido y son aliados naturales y por eso hay que echarlos a los dos, de aquí y de allí, a los dos, a los dos. Queridos amigos, nosotros vamos a ganar desde abajo. Y otros van a perder desde arriba. Nosotros vamos a ganar desde los pueblos y desde las ciudades. Otros van a perder desde sus despachos presidenciales en Peñarbosa y en Moncloa, porque no lo dudéis, estas elecciones van a ser el ocaso político de Miguel Ángel Revilla. Pero lo que es más importante, el principio del fin de Pedro Sánchez. La política, la política es gestión, la política es sacar los proyectos adelante, entender bien los problemas de los ciudadanos y esforzarse en solucionarlos con determinación, con solvencia, con seriedad. Pero nada de eso puede hacerse cuando uno no tiene palabra. Cuando uno promete elección tras elección, pero luego se olvida o es incapaz de cumplir con lo que ha prometido. Y desgraciadamente, eso es una seña de identidad de Revilla y también de Sánchez. Llevamos no cuatro ni ocho, llevamos dieciséis años aguantando estas políticas en Cantabria. Y año a año, los cántabros nos hemos ido quedando atrás. Siempre es el mismo esquema. Llegan las elecciones y todo se llena de promesas y sonrisas. Pero cuando toca gestionar, cuando toca mojarse, cuando toca tomar decisiones, prefieren pasear por los platos de televisión y firmar libros. El ave aquí, el ave aquí y el cine a dos euros allí, como acaba de decir el presidente. Diferentes promesas, pero el mismo estilo. Ese tufo populista que inunda la peor política española de los últimos tiempos. Amigas y amigos, lo decía, lo acaba de decir Alberto. Nosotros también tenemos cosas que anunciar. Y yo os anuncio hoy que esto se ha acabado, se ha acabado. Porque ya nadie, ya nadie cree nada de lo que dice Revilla. Ese es el problema de los gestos efectistas que acaban siendo castillos en el aire, porque su unión con Sánchez ha demostrado que son lo mismo en el fondo y en las formas. Y la gente se ha dado cuenta, se ha dado cuenta porque han votado lo mismo aquí y en Madrid. Porque, ¿sabéis, ¿sabéis cuántos decretos de Pedro Sánchez ha aprobado Miguel Ángel Revilla? 89 de 96, el 93%. Después del Partido Socialista y de Podemos, solo Eterio ha votado más veces con el gobierno de Pedro Sánchez que Miguel Ángel Revilla. Ha votado. Con Pedro Sánchez, y Podemos, más que Compromís, más que Rejón y más País, más que el PNV, más que el PDCAT, más que Bildu y más que Esquerra Republicana de Cataluña. Ahí es nada. Y de ahí viene todo, de ahí viene todo lo que le pasa a esta tierra. El lobo, la vivienda, los ocupas, la muerte de Isniace, el escándalo de los trenes que no caben por los túneles. De ahí viene todo. Eso sí que es seguidismo ciego, queridos amigos. Esto se ha acabado. Esto se ha acabado. Se respira aire de cambio, ganas de cambio. Y el cambio es la oportunidad. Amigas y amigos, lo lleváis viendo mucho tiempo y cada día lo vais a ver, lo vais a notar más. Cuando la oposición se comporta como gobierno y el gobierno se dedica a hacer oposición a la oposición, el cambio es imparable. Y lo es porque da igual. El fuego de artificio que Revilla se saque de la manga para distraer a los ciudadanos. El cambio es imparable porque la situación es insostenible. Pero el cambio, lo acaba de decir nuestro presidente, no es todavía una realidad. No es todavía una realidad. Hay que ir a buscarlo, hay que seguir en la calle, hay que ir puerta a puerta, vecino a vecino, a decirles que el próximo 28 de mayo nadie puede quedarse en casa. Porque ese domingo los políticos callan y hablan los ciudadanos y todas las voces se deben, se tienen que escuchar. Las encuestas dicen que una gran mayoría de cántabros no están contentos con la dirección que ha tomado nuestra comunidad. Una gran mayoría de cántabros piensan que la gestión del Gobierno ha sido mala. Pues bien, el próximo 28 de mayo tenemos la oportunidad de cambiarlo. Y yo os pido que se lo digáis a vuestros amigos, a vuestros familiares, a vuestros compañeros de trabajo, absolutamente a todos, porque aunque parezca que el viento sopla de cara, la altura del momento al que nos enfrentamos no es menor. Fijaos. El próximo 28 de mayo, aquí en Cantabria, nos jugamos que Podemos entre en el gobierno, lo que nos faltaba así de claro, y es que no existe ninguna posibilidad de que regionalistas y socialistas sumen una mayoría de gobierno. Así que la única posibilidad que tiene Revilla de ser presidente es abriendo la puerta, es dando entrada a los comunistas en el gobierno. O es presidente con Podemos o no lo será. Y no hace falta que os diga qué significaría eso, qué consecuencias tendría eso para Cantabria y para los cántabros. Yo no quiero, yo no lo quiero ni vosotros tampoco. No queremos una región. Donde el precio del poder sea la podemización de Cantabria y la tiranía de las minorías para proteger la ocupación, para enmarañar la política de vivienda, para subir los impuestos, para expulsar a la inversión empresarial o para seguir protegiendo al lobo frente al ganadero. Ya lo habéis visto, lo que ha pasado en esa jaula de grillos que es el gobierno de Sánchez y Podemos, con la ley del solo sí es sí que desprotege a las mujeres y que ha reducido la pena a más de mil agresores sexuales, que ha tenido que salir al rescate el Partido Popular para modificarla, porque frente a todo eso, el único escudo que hay es el Partido Popular. Somos nosotros el único escudo de verdad. Necesitamos, necesitamos una gran mayoría de votos que proteja a Cantabria del radicalismo. Y nosotros somos los únicos, la única formación política que puede impedir que Podemos y Sánchez controlen Cantabria, porque Revilla será su marioneta, un convidado de piedra otra vez de un gobierno como el de España que ya sabemos qué consecuencias trae. Amigas y amigos, Revilla dice que él es Cantabria. Somos Cantabria, dice su lema de campaña. Él no es Cantabria. Él no es Cantabria. Cantabria somos todos. Cantabria es mucho más que él y su partido. Cantabria es más seria que él. Cantabria es más cumplidora que él. Cantabria es mucho mejor que él. Ya está bien, ya está bien de que nos digan qué es Cantabria y qué somos los cántabros. Cuando uno escucha Revilla, Parece que Cantabria no existía antes que el Y sí, señor Revilla, que sí. Que los cántaros estábamos aquí antes de que usted se metiera en política, aunque de eso haga ya mucho tiempo. ¿Eh? Yo no necesito regionalismo. Nosotros no necesitamos regionalismo. A nosotros nos basta Cantabria. Cantabria. Cuando uno ama su tierra, no necesita envolverse en banderas, ni etiquetas, ni exclusivas, ni exclusivismos. El verdadero regionalismo, queridos amigos, es dar oportunidades a la región y no tomarle el pelo a la gente todos los días con promesas vanas una y otra vez. Esta región quiere que sus hijos encuentren trabajo en Cantabria. Eso es regionalismo. Esta región quiere ser potencia industrial. Eso es regionalismo. Esta región quiere que su médico le atienda en un tiempo razonable. Eso es regionalismo. Cantabria necesita gobiernos que la defiendan, que defiendan la región y no más repartos de sillones, más repartos de poder ni puros intereses de partido. Amigas y amigos, quien sueñe con una Cantabria diferente, quien sueñe con una Cantabria que mira al futuro, quien quiera hacer de Cantabria la región de las oportunidades, solo tiene una opción, solo tiene un voto, solo tiene una papeleta, la papeleta del Partido Popular. Porque somos una fuerza política abierta, sin dogmatismos, seria, eficaz y que sabe gestionar. Y por eso. Cuando nosotros decimos que bajaremos los impuestos, bajarán los impuestos, como ha hecho Gema en Santander. Cuando decimos que queremos y que crearemos más y mejor empleo, habrá más y mejor empleo. Cuando decimos que reduciremos las listas de espera, se reducirán las listas de espera, porque ya lo hemos hecho y sabemos cómo se hace. Cuando decimos que mejoraremos el sistema de atención a la dependencia, mejorará la atención a la dependencia. Y cuando decimos que conseguiremos que el ave llegue a Reynosa de una vez, el ave llegará a Reynosa con el Partido Popular. Porque esa es la diferencia entre ellos y nosotros. No es la propuesta en sí, que también, que también, es la certeza, es la seriedad, es la consistencia. Es la credibilidad, amigas y amigos, porque nosotros hacemos lo que decimos, dijimos que íbamos a terminar Valdecilla y terminamos Valdecilla. Y a pesar de todos los palos en las ruedas que nos pusieron, ahí está Valdecilla, aunque algunos no lo puedan soportar. Porque no lo pueden soportar y por eso dicen las tonterías que dicen todos los días. Porque ese es el único gran proyecto, el proyecto de envergadura que ha visto la luz en Cantabria desde el año 2015. No ha habido otro que Valdecilla y lo acabó el gobierno del Partido Popular. Porque hacemos lo que decimos. Porque sabemos hacerlo, porque lo hemos demostrado y porque lo vamos a volver a hacer. Lo haremos aquí y lo haremos en Madrid. Y Cantabria, de la mano del resto de España, demostrará que es una tierra que ofrece mucho más que paisajes y tradiciones. Cantabria demostrará. Que es una tierra pujante, innovadora y emprendedora. Una tierra que tiene mucho que ofrecer a nuestros jóvenes, que no queremos que se marchen si no quieren marcharse. Queremos potenciar el turismo, pero también que se queden las industrias, porque lo necesitamos. Queremos que se creen empresas y atraer la cultura. Queremos que esta tierra maravillosa no se convierta en un museo, sino en la referencia de la pujanza del norte de España. Y algunos pensaréis que eso no es posible. Y yo os pido que no os desaniméis, que no os deis por vencidos, porque está al alcance de nuestra mano, lo estamos tocando con los dedos, se puede hacer, lo tenemos ahí, lo vamos a hacer entre todos y será una victoria de todos. Mirad a Andalucía, mirad a Andalucía, parecía que no había otra forma de hacer las cosas. Y ahora son una tierra de referencia porque lo han sido siempre. Solo necesitaban un cambio de rumbo. No os dejéis llevar por aquellos que, como no saben cómo cambiar, piensan y dicen que el cambio no es posible. Yo creo en Cantabria profundamente. Tengo un proyecto para todos. Y para cada uno de los cántabros. Pertenezco, pertenecemos a un partido de larga tradición que siempre ha estado a la altura cuando los españoles, cuando los cántabros nos han necesitado. Tenemos que sentirnos orgullosos de eso. Y me voy a dejar la vida. Nos estamos todos dejando la vida en esta campaña porque sabemos que otra Cantabria es posible y que la podemos hacer entre todos liderando el Partido Popular. Veo en los ojos de cada uno de vosotros, de cada una de las personas con las que he hablado en esta campaña, con las que estoy hablando, con las que tenemos que hablar, todo nuestro potencial, todo nuestro futuro. Por eso os digo una última cosa, una clara, una cosa clara e inamovible. La primera oportunidad, la oportunidad Más importante, queridas amigas, queridos amigos, es el cambio. Una gran parte de Cantabria ha despertado del sueño populista y la otra gran parte lo está haciendo ya y lo va a hacer a lo largo de los próximos días. Hay que despertar, hay que luchar, hay que cambiar y no hay que esperar. ¡Despierta, Cantabria! Vamos a por ello, vamos a por la mayoría, vamos a por el cambio, vamos a ganar las elecciones y vamos a gobernar en Santander, en Cantabria y en España. Gracias Santander, gracias Cantabria, gracias Partido Popular.